Audio Jungle. In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. Take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle. Buenos días, Frank. Muy buenos días, Antonio. Pues mira, ¿cómo estamos? Ahí con nuestros churritos. Hoy estamos en el centro de mando. Aquí también con mi mujer también. Hemos llegado, estamos aquí los tres. Estamos aquí los tres, que vamos a ver si vamos a... Vamos a replantear un poquito y a organizarnos un poquito a ver el sitio, ¿no, Antonio? Sí, vamos a ver dónde vamos a ir a pescar. Exacto. Vamos a ver el día cómo lo presentan, a ver cómo está de algas, cómo está de... Lo vamos a preguntar a los amigos. Exactamente. Y vamos a ver cómo está de ola y eso, ¿no? Exacto, depende de las condiciones que tengamos para el día que vayamos a ir, pues sería, pues vamos a un sitio o vamos a otro. Vamos a estudiar cómo está el agua, los vientos, si hay algas, si no hay algas. Depende de todos esos factores, pues vamos a un sitio y vamos a otro. Y normalmente siempre quedamos para esto, pero hoy lo hemos querido grabar para que dé constancia. Hoy lo vamos a hacer de una manera ya con los churritos así. Exacto. Para bajar un poquito el colesterol y eso, como ahí con las porritas. Estos no son titas, estos son churros. Estos son titas de palanca. Así que ahora iremos viendo a ver cómo, dónde vamos a ir. Y ahora os contamos, ¿vale? Venga. Venga, bueno, Antonio. Bueno, pues vamos a ir mirando ahora las condiciones que vamos a tener para el sábado, ¿vale? Exacto, porque queremos ir el sábado, ¿verdad, Antonio? Sí, el sábado es el único día que más o menos podemos ir, que está también el día en condiciones. Exacto. Y vamos a ver las condiciones de viento, de ola, de ráfagas de aire, a qué hora empieza, a qué hora termina, y así más o menos vamos a decidir el lugar. El día ya lo sabemos que es el sábado. Y ahora sábado. Depende de lo que veamos, vamos a decidir el lugar. ¿Correcto, Antonio? Correcto. Pues explica un poco qué es lo que has visto. Habíamos pensado pescar a lo mejor también, incluso la flecha rompido, pero hay bastante alga. He pasado yo por allí trabajando y no se puede pescar. Allí para pescar un rato no merece la pena grabar un vídeo en condiciones. Exactamente. Vamos a estar todos los días y después vamos a intentar de pescar nada más que una hora, pues no merece la pena. Habrá tiempo ahí. Hay otra zona que es Playa de Castilla, como hemos hecho otras pescas buenas anteriormente. Y bueno, allí creo que no debe de haber tanta alga, entonces puede ser una opción. Nos vamos a encontrar allí, estamos mirando ahora mismo el Winguru en el móvil y tenemos una ola de 0,9-0,7 de altura aproximadamente, 0,9 metros, un viento de 13 km por hora, de racha de 14 aproximadamente, y al mediodía ya sube un poco ya el aire, ya se empieza a subir un poco. Y hay racha de viento de 25 a 30 km por hora. Viento del norte, ¿no? Sí, es viento del norte y luego cambia a poniente. Exacto. La ola es noroeste y luego cambia a poniente. Luego la dirección de la ola y del viento coinciden, ¿vale? Al mediodía. Ya en la pleamar la tenemos a la 1 del mediodía. A la 1. Y nosotros vamos a estar pescando al amanecer como mínimo hasta el mediodía, hasta las horas que nos deje el viento. Exacto. Tenemos la pleamar que hasta la una más o menos el viento está bien, y en las dos horas seguidas de la pleamar es cuando más o menos se levanta el viento. Sí, a ver lo que nos dé. A ver lo que nos dé a pescar. Así que esto es lo que hemos llegado al día de hoy. La planificación, que lo más seguro que vayamos para allá, pero todavía no es seguro. Nada. Para que veáis el vídeo y para que sepáis dónde vamos. ¿Dónde a estar? ¿Dónde vamos a aterrizar al final? Así que nada, gente. Nos vemos pronto, Nos vemos en la playa. Venga. Buenos días, Fran. ¿Vamos ya preparando el material? Buenos días, Antonio. Pues sí. Aquí, mira, vamos a sacar la bicicleta y todas las cosas, que es temprano. Son las 5 y 5 de la mañana. Allá, vaya. Y nada, como dijimos, pues... Aquí estamos, en el pesquero. Ajá, aquí bueno, hoy... Bueno, todavía no es el pesquero. Todavía no. Vamos al sitio. Vamos a entrenar. Fran está estrenando hoy el pelado de la suerte. Sí, sí. El que nos va a traer suerte hoy. Digo, me rapo y a veces cojo una buena dorada. Y bueno. Nada, y aquí estamos. Así que ya contaremos.
Ya, pues ya te digo, aquí vamos al lío, vamos aquí a echar la lío. Mañana. Hombre, si estamos locos, pero esta locura no se nos quita, ¿eh? Ya lo sabéis vosotros lo que es esto. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Más de uno lo sabe mejor, sí. Que está más loco todavía por ahí. A las 5 de la mañana son, así que vamos a ver si pillamos toda la amanecer y toda la subida. Venga, ya os contamos. Venga. Bueno, pues amigos, ya estamos aquí en la playa. El día muy bueno, se ve la ola que tampoco está muy grande, está bien. He echado una cañita antes del amanecer, yo y Fran. Pero fijaros lo que nos hemos encontrado. Mira, fíjate cómo está esto de algo. Vamos a tener que esperar la pesca, ¿eh? Hasta que esto se mejore, porque fijaros. Aquí Fran está cambiando una bobina que acaba también de partir. Exacto. Así que... Es una sorpresa que no esperábamos también. Esto es una cosa que nos puede pasar y... Lo habíamos hablado, pero no creíamos que... En fin, esperemos que con la subida se quite un poco y nos deje pescar algo. Esperemos, así que nada. Bueno, mira. ¿Esto qué es lo que nos trae Antonio hoy? Mira lo que trae. ¿Esto qué es? Horchatita, ¿viste? Y el cafelito. Y... ¿Pero esto qué es, Antonio? ¿Qué trae? Mira, eso, aquí hoy artillería pesada. Eso es de mi cebo, ¿no? Sí, esto es de mi cebo. Palmerita de chocolate, ¿eh? Madre mía, qué hipo. Para no faltar fatiguita. Madre mía, chiquillo, Antonio. Hombre, aquí hay que estar, aunque sea con alga, pero hay que estar lo mejor posible, ¿no? Exacto. Estamos aquí, vamos a tomar algo porque sí. Es que... Ah, no, habrá que desayunar mientras. Vamos a desayunar, a ver si dentro de un rato con la subida se nos quita el arga. Eso, por lo menos que nos dé pesca y podamos enseñar algunos arguetes, algo, a ver si entra algo. Venga, chiquillo, vamos, pero por ahora, mira, por ahora nos vamos a comer las palmeritas. De momento las palmeritas, así que nada, venga. Esto es lo que hay. A vuestra salud. Venga, señores. Bueno, pues gente, estamos en la playa de Castilla nuevamente. Hemos vuelto al pesquero que estuvimos pescando Fran y yo cogiendo los sargos. Nos hemos decidido por esta playa intentando ver que hubiera menos alga, ¿no? Pero bueno, pues habéis visto que no, que al final nos hemos encontrado con que la alga se ha metido. Esto es algo que tenemos siempre que tenerlo en cuenta, que es que la pesca es así. Aunque unas playas parezca que están más limpias, pero de un día para otro te puede cambiar, ¿no? Y sin más, voy a presentar los cebos que tenemos por ahí. Como siempre, da gracias a mi cebo, todos estos cebos tan maravillosos que me está dando. Tenemos aquí, para empezar, 6 cajitas de gusana americana, ¿vale? Tenemos una gusana americana tamaño mediano. Vamos a verla, Antonio. ¿Vale? Uy. Una cajita de americana, están desovando, así que no hay americana ahora mismo muy grande. Bueno, nos viene bien. Pero, para pegar los lances más largos. Tenemos estas americanas, ¿vale? 6 cajitas. Un manjar. Bueno, tenemos aquí un manjar para los sargos y para cualquier especie. Tenemos yobarrero del XL, ¿vale? Oh, ya lo hemos enseñado, es magnífico. Tenemos cangrejito violinista. Mira qué tamañito. Qué tamañito más bueno. Para el lance a larga distancia, mira, esto es una golosina. Esto es patita negra. Esto es pata negra. Así que esto también tenemos por aquí, cangrejito violinista de mi cebo. Tenemos cebo frozen, cebo congelado, sepia de mi cebo. Que viene muy bien, un buen tamañito. Y ahí entra un sarguete, tenemos choco recién descongelado. Y tenemos también tita palangre frozen, ¿vale? Estupendo. Y esto es lo que tenemos hoy para esta jornada. Y bueno, familia, pues vamos a pegarle con el momento que se vaya larga. Vamos a intentar aprovechar estos cebos y a ver si nos quiere entrar algo. Venga, vamos al lío. Vámonos. ¿Dónde vas, Antonio? Pues voy a coger una de las cañas, que es la que venía con toda la alga y demás. Le vamos a meter una gameta nueva y vamos a seguir probando con gameta mínimo de 0,25, porque como hay alga, hasta que nos veamos que ya esté limpio y se calme un poquito más el agua, no vamos a meterle gameta más gorda. Se está metiendo, sigue una corriente lateral, hacia la izquierda, desde poniente, y eso puede ser que esté metiendo aquí alga también, no sé. De todas maneras, ya iremos probando a media marea a ver si se van un poquito largas, ¿vale? Venga, estupendo. A ver. Sí. Mira, sí. Espera. Es que no quiero jalar porque voy a romper, tío. Sí. Antonio, ¿qué estás tramando por ahí? ¿Qué tienes ahí en las manos? Mira, tengo las materias que tenemos hoy aquí para pescar. Tenemos el hilo, mira. El más power, ¿vale? Voy a seguir probándolo. Esta es en línea 14. Mirad qué rojo intenso, rojo fuego que tiene este color. Rojo pasión.
rojo pasión, rojo fuego también se le dice. Y nada, el Mad Power, que va muy bien, ¿vale? Este es el hilo también que voy a utilizar hoy. Este es uno que me traía un 0.20, pero vamos, el 0.14 es el que utilizo normalmente aquí en la playa. Estoy utilizando los puentes de línea, los de Wakasu también. Mira, empiezan 0.18 y acaban 0.57. Wow. Unos puentes de línea buenísimos. Y luego, pues, preparando ya lo que es la gameta, pues tenemos el hilo Joey, ¿vale? Como siempre. Este en 0.18, este es más finito. Este posiblemente no lo utilice porque como hay algas. Y aquí tenemos de fluorocanamoro 100%, de Wakasu, del Specimen Master, este en 0.20. Tenemos aquí este en 0.25. ¡Un maravilla! Y tenemos este también en 0.30, ya en caso de que tuviéramos que, ¿vale? Uh-huh. Meterle mucho más... Variedad. Variedad de hilos, ya os veis, ya os digo. Tenemos aquí variedad de hilos para meterle a la bobina de distintos grosores. Y nada, vamos a ver con el que pesca mejor. Estupendo, pues nada, vamos a darle un poquito, ¿no? Vamos a darle un poquito. Y ahora tenemos plomo y la exacto. Parece que nos está dejando ahora pescar un poquito las cañas, ¿no? Sí, ahora mismo parece que las algas... a lo mejor si llevan mucho rato en el agua puede ser que la tengamos, pero de momento están aguantando ahora mismo. Luego puede pasar que nos rompa la línea. Entonces exacto. Estamos pescando con un 12 y yo ahora estoy pescando con un 14 por si acaso. ¿Vale? Estupendo, pues nada. Entonces, con las cañitas cerca del agua para que no coja tanta agua la tanza. Y ahora habéis visto como el hilo el Mad Power que como aguanta también, ¿eh? Aguanta muy mucho la alga y todo, ¿eh? Sí, tiene un hilo bastante fuerte, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir, venga. Pues vamos ahora. Esta caña parece que tenía un pescado o es alga, una de dos. Porque ya con la cantidad de algas que hay no podemos saber qué es lo que es. Pero desde luego pesa bastante. Y estamos aquí recogiendo poco a poco a ver de qué se trata. Estamos con una jornada bastante complicada, por lo menos estas horas, con las algas. Así que... aquí está. Tiene un pescadillo con algas. No sabemos de qué tamaño será, si será medianito. Viene con las algas cogidas. Es un sargo. Un sargo y no un malejo. Lo que pasa es que trae algas. Más malo de todo. Este es el primero que ha querido entrar hoy. Hasta ya en un momento hemos abierto la vía de los sargos a pesar de la alga. Por lo menos algo se está viendo, ¿vale? Venga, a ver si hay más. Hijo. Así que vamos a seguir probando a ver si entra más sarguete. Venga. Bueno, pues preséntame tú los plomos que vamos a utilizar hoy. Pues mira, los plomos que vamos a utilizar hoy son estos. Empezamos con el típico de casting de Turkana, que lo vamos a utilizar cuando esté más parado el aire y el agua un poquito más quietecita, para coger un poquito más de distancia. Ah, ¿no? Este en todo caso es de 125. Ajá, la verdad que es un peso que a mí me encanta y nos va muy bien para ese tema de agua tranquila. Después tenemos este que lo voy a utilizar ahora, que es de casting, pero vienen con estas dos alitas que para el tema de larga viene muy bien porque cae en el fondo y cuando recoge estas dos alitas hace que el plomo se eleve y salve el alga que va por abajo y sí. Por lo menos te quita un 60% de alga. Vale. Y este en tu caso estamos en 130. Vale, perfecto. Después tenemos también 130 que es de casting también, pero vienen con esto, con estas rebabas, que es para que nos aguante más. Vale, 130 vale. También de Turkana, vale. Que en todo caso después se pone con el aire, el agua y nos tira mucho, pues típico de pirámide, ¿vale? Turkana, 130 y nos aguanta más el plomo cuando la corriente nos tira más. Y vale. Esto es lo que nos vamos a emplear hoy, sí. En estos cuatro plomos. Yo tengo ahora mismo en el agua puesto plomo de portugués, también de Turkana, ¿vale? Que no le enseño porque eso es lo único que tengo puesto en el agua. Exactamente. Es lo único que falta, lo demás está todo. Pero... con estos cuatro plomos vamos a echar el vamos día de hoy. Sobrado. Así que nada, esperemos que alguno coja algún pescaete. Esperemos. Y os lo enseñamos. Venga, familia. Esta caña se me ha quedado totalmente destensada. A ver si es un pescado. Tiene toda la pinta.
Tiene toda la pinta de que sea un pescado, porque o alga o pescado, por eso, porque antes ha pasado lo mismo. Antes ha entrado un pescado, estaba ya con alga, pero ha querido entrar, aunque sea con las algas. Las algas tenemos que estar limpiando . Bueno, pues aquí viene el segundo. Con arga, por supuesto. ¿Qué anzuelito le va a meter? Pues mira, le vamos a poner un número 5. Vale, del Sparrow, ¿no? Del Sparrow 203. Exactamente. Y le vamos a meter un 0.25. 0.25 del espécimen, ¿vale? Vale, yo voy a meter este. Voy a meterle 285 de número 5. ¿Y qué hilo? Y le voy a meter también o del. Sí, del 25, por ejemplo, también. Por el tema larga. Bueno, le vamos a poner un yubarrero de misebo. Y nada. Mira qué grosor, qué buen tamañito. Yubarrero. Fíjate qué pintazo tiene, ¿eh? Sí. ¡Ay! Fíjate qué pintazo tiene, mira. Un grosor estupendo, ¿vale? Nada, lo vamos a colocar en la gameta que hemos dicho del espécimen y verás cómo, a ver si tenemos suerte y es una buena captura. Y fíjate si estaba vivo, que está saltado y todo, ¿eh? Mira, te das cuenta, ¿no? Saltado y todo lo vivo que está. Joder, además, mira, está durito. Perfecto, así que nada. ¿Ya? Ahí está, perfecto. Anda. Al lío. Al lío. A ver, aquí Fran está con otro sargo. Este es bueno, ¿eh? Señores, esto que traigo aquí, esto tiene que ser un especial. Lo digo ya porque... Este sargo, buenísimo, vamos. Yo tengo mis cañas fuera del agua, pero todo sea por grabar. Tengo una de tía, por lo menos, para grabarle a esta pica. Para grabarle este pedazo de sargo que tiene aquí en el anzuelo cogido. Venga, tíratelo para afuera. ¿Dónde está? Ahí. Mira qué bonito es. Mira qué pedazo de sargo. Mira qué bicho. Panderón bueno. Pedazo de sargo, señores. Se resiste. Está ahí encallando ahí, tío. Venga, pues para afuera con él. Vaya, vaya. Tengo una caña fuera del agua. Tengo que darle ahora. Venga, ya está fuera casi. Tiene cerca del kilo y medio más, ¿eh? Sí, el kilo y medio seguro, vamos. El kilo y medio seguro, vamos. Métetelo para acá que tiene menos agua. Y ahí lo cojo. Ya está vencido. Dale, pande de todo, tío. Vaya que sí. Vaya, pedazo de sargo. Sí, señor. Cógelo. Madre mía, qué panderita de sargo, tío. Está gordísimo, vamos. Qué panderetón.
¡Dios, señores, mira! Mira qué buen bicho. Pues esto es lo que hay, fíjate, esto tiene kilo y medio seguro, vaya. Ahora, vaya, pedazo de salvo, madre, sí, señor. Madre mía, sí, para todos ustedes, para todos los suscriptores que nos siguen, que nos ven, que nos animan. Y sí, seguimos buscando el pescado, como siempre. Venga, tío, vamos. Enhorabuena. Oh. Está teniendo tanto éxito el espécimen del 25 y el yobarrero. Vamos a meterle también nosotros también yobarrero y de seguir con la gameta del 25 del guacazo espécimen. ¿Qué estás tramando, Trubán? ¿Qué estás tramando? A ver, ¿qué está tramando el sargo que no quiere salir? ¿No quiere salir? Bueno, pues eso es porque es bueno, ¿eh? Sí, bueno. Venga, 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 venga. Todavía está lejos. Todavía está lejos. Sí. ¿012? No, el 014, el que he comentado antes, el guacazo. Ah, estupendo. El hilo que es el Power. ¿Qué color, Tiene un color fuego, Tiene un color, color. Estupendo. Rojo fuego que no vea. He visto ya el sargo ahí en la ola que no vea. Sí, cuando ve el sargo a lo lejos, se le pone una sonrisita. Nada de blanqueamiento. Vamos a ver, señores, que por ahí tiene que venir ya, venga. A ver si hacemos hoy un vídeo curioso para que lo disfrutéis como nosotros. A ver, vamos a verlo. Bueno, mira, ahí está. Un tamañito digno. Claro, sí, está larga, tío, lo que... Sí, larga pesa mucho, pero mira. Un tamañito digno, mira, un sarguete divino. Aquí lo tenemos ya, Antonio, es tuyo, mira. Mira qué bonito. Vámonos ya. ¡Ah, oh, qué buen sarguete, Antonio! Muy bien. Preséntalo aquí. Ya, pues mira, bueno, otro pues, más, señores. Otro sarguete ha querido salir más. ¿Algo que decir? Bueno, que esperaba que era más grande, lo que pasa es que con la ristra de alga que trae el plomo, fijaros el plomo cómo está. Mira, mira. ¿Lo ves? Mira. ¿Qué pasa? Que es buen sargo, pero parece que era más grande por el peso, por el área. Bueno, pues mira, aquí está el otro. Otro sarguito más que ha cogido Fran. Otro sarguito más, lo hay más grande, lo hay más mediano, pero aquí estamos sacando. Bueno, por lo menos que no pare. Exacto, venga, Leo. Bueno, pues le vamos a meter ahora americana, ¿vale? Aunque ha entrado yo barrero, pero vamos a meterle ahora una americana, ¿ves? Como son más bien pequeñitas, le vamos a poner varias. Vamos a ponerle esto de largo de América. Esto va a traer otro sargo, lo sabéis, ¿no? ¿Qué estás tramando? Fran se ríe. ¿Qué estás tramando? Vamos a buscar larga distancia y vamos a meterle americanos, dos americanos más finos, buscando la máxima distancia. Por si este pescado está lejos. Y yo creo que sí que está lejos. Todo el pescado que ha entrado más o menos ha salido ser lejillo, ¿eh? Mira la postura. Al lío, bueno, Antonio. Cuéntame algo, ¿qué es lo que te pasa por ahí? Nada, aquí traigo otro salto, más. Vamos a ver, pues nada, mira, viene. Este es bueno. Sí, sí. Pues aquí está ya, míralo. Este también es bueno, este está bueno. Sí, buen tamaño, Antonio, buen tamaño, sí. Bueno. Bueno, pues aquí estamos, señores. Otro más que no para hoy. Esto es lo que hay. Largo a tope. Esto es lo que hay. Surca a ti extremo, para que lo sepáis. Venga, vámonos. ¿Qué tienes ahí? Vámonos, venga, para el lío. Mira, señores, aquí tenemos otra caña destensada, que esto es otro sargo seguro. Así que nada, la vamos a sacar. Ahí está, con larga, parece que es más grande, pero después cuando se acerca, pues mira, pero vamos a ver. Hasta que no se sabe, exactamente. Pues
pues un salguete bueno también, mira. Tuyo, mira, Antonio, ahí está ya. Mira, bien. Buen tamañito. Bueno, este sargo ha entrado a la americana, ¿vale? Así que está entrando con todos los cebos. Antonio, ¿un día muy ajetreado o qué pasa? Un día a tope. Sí, ¿no? Estamos que yo todavía no me he sentado. Así que con eso lo digo, todavía ni me he sentado. Yo me he sentado ahora mismito y estoy esperando que él se siente para tomarnos un botellín fresquito. Porque hace una pelúa de calor. Qué exagerado, y la verdad que no hemos parado, porque aunque haya un poquillo de alga, pero hay actividad y no hemos parado de sacar sargo y eso. Y la verdad que ahora, nada más que tire la cañita que la está preparando, nos vamos a tomar algo fresquito y descansar, porque no hemos parado nada. Y la verdad que estamos destrozados, pero de mientras que sea de coger pescado, no nos quejamos, ¿eh? Bueno, Antonio, así que nada, di algo. Pues nada, que voy a meterle más americana. ¿Qué tienes ahí? Vamos. Vamos a sacar la americana artillería. Venga, pues nada. Y luego tenemos más cebos aquí que probar. Tenemos que probar los barriletes. Hombre, tenemos los barriletes, aquí mucho choco. Choquito. Tenemos aquí mucha variedad todavía. Uy, madre mía. Mira, Antonio. Fresquita. No lo merecemos, ¿eh? Eso no lo va a dar más ahora, ¿no? Esto, mira, un minuto. Ahí estaba la orilla. Y en vez de arga, hemos traído dos botellines. Pues vamos al lío. A la salud de todos vosotros, ¿eh? Venga, vamos. Venga, que no te caiga. Fijaros cómo está armada. Se está poniendo el agua a plato, vamos. Tranquila. Aquí tengo una picada, pero vamos, voy a ir, que ahí Fran tiene otro. Voy a echarle una mano a Fran y luego voy a recoger la mía. ¿Está ahí ya o no? Es que tengo ahí esa picada también, ¿eh? Echa lo que la sonrisita profide ahí. Mira la sonrisita Profidei, me llama para que lo vea. Mira, mira, Lucio, qué pedazo de pepón, Antonio. Pepón, ¿qué es? ¿Dorada, sargo o qué? Mira. ¿Qué, dorada, sargo o qué? Mira, ese es bueno. Mira cómo saca el hilo. Mira. Ahí tengo yo una picada. A ver si no se pierde. Ahí está ya la dora. Ah, ya lo sé, pero... Hay que ahogarla, ¿no? Sí. Aquella mía se ha destensado ya, me parece. Que aquella la tengo ya destensada, me parece. Será de un kilito y pico por ahí. Ahí. Muy bien. Es buena. Ahí, el rebalaje. Venga, ya está más vencida. Ahí está ya, ahí. Ahí está, sí señor, buena pepona, sí señor. Ahí está. Vámonos, buena dorada, Antonio. Buena dorada, sí señor. Ea, bueno, anda. Señores, doradita buena, pues aquí la tenemos, buscándola también. Y nos ha entrado. Esta dorada aquí se la voy a dedicar no más nadie que a mi compañero Antonio este año, que nos lo estamos pasando muy bien. Ahí. La verdad que le ha gustado hacerse de un compañero así, ¿eh, Antonio? Ay, muchas gracias, tío. Enhorabuena, tío. Vámonos. Venga, tío. Vámonos. Y yo, qué buena, ¿no? Ahí está. No, pero se ve grande, ¿eh?
este sargo sí que es bueno, señores. Este es un buen sargo también. Fijaros qué preciosidad de bicho. Hoy es el día de los sargos, sí señor. Ahí ya está saliendo una dora también, pero mira, por lo menos también los sargos quieren entrar. Así que este bonito sargo también es dedicado para todos los que estáis suscritos. Venga, pues, seguimos. Bueno, Antonio, vamos a lanzar, ¿no? Pues vamos a lanzar otra pedazo de americana de esta doble que le he puesto, oh, ¿vale? Eso estaba tremendo ahí, eso está tremendo. Eso está tremendo y vamos a lanzarla. Venga, pues vámonos. Bien, vámonos al lío ahí. Ese es el sitio. Ese es el sitio. Vámonos, venga. Vamos a seguir insistiendo en la americana, ¿no? Exacto. Fran. Que están entrando. Vienen ahora con la americana. Y vamos a darle caña. No tengo yo balón. No tienes cuál. Conociéndote. Conocido, vamos. Bueno, lo voy a decir. Esto es dorada, para que lo sepáis. Eso es. Venga, a ver si es verdad. Ha cogido una captura que es muy poco común. Aquí, por lo menos nosotros aquí, con pocos cogemos de esto. Mira qué beso más chulo. Mira, tío. Mira qué colorines tiene. Precioso, tío. Fíjate qué color. Precioso. Así que nada, vamos a proceder y lo vamos a soltar. Hombre. Vale. ¿Está muy tragado, Antonio? Sí, esto no se le puede... Sí, ver. Eso ya lo expulsa él. Proceda a liberarlo, mira qué bonito es. Venga, venga. Tíralo lejos. Al agua con esto. Venga, pues estupendo. Venga. Bueno, familia, pues nada, aquí seguimos. Lleva la marea como una hora y media bajando y la cosa está ahora más paradita. Hemos tenido unas pocas horas de mucha actividad. Y la verdad, pues ahora es una calor y estamos aquí pues, más tranquilitos porque nos hemos pegado un tute bueno y nos estamos refrescando. Antonio, ¿qué pasa? Cuéntate tú algo. Pues ya nada, que acabamos de comer, está tranquilito y ya está. Y vamos a ver si ahora quiere va a entrar algún pescado bajando. Hay algo de alga, está la cosa chunguilla porque cada rato se llena de alga los aparejos. Y yo me imagino que como está la cosa, dentro de un par de horas las algas van a ponerse mucho peor. Entonces será la hora de ir recogiendo. No creo que podamos largar mucho la onda. Así que nada, que como siempre, nosotros subimos vídeos de todo, dando tanto de bolo como de no, como de pescado. Así que hoy la verdad que ha estado bien y esperemos coger algunas capturas más. A ver si cogemos algo más antes de irnos. Así que nada, venga, vamos a seguir contando, si Dios quiere. Voy en busca de Antonio, porque algo está tramando. Algo está tramando, algo está haciendo y vamos a alcahuetearle un poquito. Antonio, ¿qué pasa? Nada, que tenemos alguillas, pero yo creo que las algas... Yo creo que viene un pescado, vamos a ¿sí? ver. Sí, bueno, venga, vamos a verlo. Bueno, pues ante la duda estamos aquí. Vamos a ver lo que nos trae... Anthony. Anthony. El carrete está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo y... Vamos a ver, sí, porque está la cosa muy paradita ahora y ahora un pescadete, pues... Y pesa tanto la línea, digo... Vamos a ver. Sí, ¿no? Aquí viene. Ahí viene, mira, mira, le acabo de decir, sácame un pescado para motivarme. Y lo cumple el tío. Un sarguete, mira. Mira, ya está aquí. Mira. Un sarguete. Otro más. No. Bueno, es. Enséñalo aquí a la gente. Bueno,
Este sarguete es más medianito, este lo echaremos al agua, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, pues vamos a meterle ahora un cangrejito de estos, un violinista de estos de Misebo. Vamos a ver cuál le metemos. Este, por ejemplo, chiquitito. No, este, mira. Este. Vamos a meter uno bien pequeñito. Mira qué cosita. Esto lo podéis poner de varias formas. Yo lo voy a pinchar por un ojo y sacarlo por otro, ¿vale? Porque da igual que esté muerto, que no hay problema ninguno. Lo pinchamos por un ojo y lo sacamos por otro. Ahí, ¿vale? Y ya está, ponerle el hilo elástico. Nada más. Ven, fijaros. Fijaros qué presentación tiene el cangrejito. Yo creo que, vamos, fíjate cómo se mueve, estando pinchado incluso. Bueno, gente, pues aprovechando que ahora está la cosa paradilla, voy a contar la anécdota de pesca de la semana. Esta vez lo que quiero contaros fue una experiencia que tuve con la corvina de nuevo, ¿vale? Una pesca de corvina que fui a hacer nocturna allí en el Portí. Es una pesca en la que estuve toda la noche, sobre todo con choco. ¿Por qué? Porque iba buscando corvinas grandes, ¿no? Entonces, con el que era uno el cebo grande, pues para corvina grande, pues va mucho mejor, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que se pusieron unos chavales jóvenes al lado mía, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvieron toda la noche, pues bueno, estuvieron muy entretenidos. La verdad que no sé si tenían poca experiencia o algo. El caso es que cogían corvinatas de kilo, kilo y pico, eran corvinatas, pero estaban flipando, la verdad que están muy contentos a ellos porque cogían una corvina, estaban pescando con gusano americano. Y una, cogieron por lo menos 3 o 4 corvinas, ¿no? Entonces la verdad que se pasaron bastante bien con las corvinatas, ¿no? Y yo nada más que con tira gorda de yo choco y buscando el bicho grande. Entonces le tenía puesto un 0.22 en el carrete y tenía puesto pues una gamita del 40 aproximadamente, ¿no? Entonces yo toda la noche buscándola y ahí sin problema, y llego por la mañana antes del amanecer justo y me pegó una picada, una corvina. Y la verdad que le dije yo a uno de esos muchachos que me grabara. Y la verdad que ellos que estaban bastante contentos con sacar las corvinas esas que sacaron, cuando vieron Sagli una corvina de por lo menos 8 o 9 kilos, seguían alucinando, la verdad. Y dirían, hostia, este muchacho está todo el rato nomás que con el tira de choco, una tira de choco, y ha ido a por el bicho. Y bueno, algunas veces las apuestas no salen bien y otras no salen mal. En esa ocasión me salió bien. Cogí una buena corvina, ¿vale? Que la podéis ver en este vídeo ahora que estoy poniendo. Y la verdad que fue una experiencia, vamos, una noche de ir a por todas. Y decir, mira, yo le podía poner ahora mismo americana y podía ir cogiendo alguna corvina antes que otras, pero vamos a intentar buscar el bicho grande. Y esa ocasión, pues, tuve suerte. Así que. Y bueno, pues ya está. Esa era la anécdota que quería contaros. Y espero que os guste. Y nada, seguimos con la pesca. ¿Sabes? ¿Qué pasa, Antonio? Cuéntame. Pues parece que esto viene. Parece un sargo, una dorada, yo con esa una dorada, ¿eh? Sí, ¿no? Por los cabezazos a lo mejor, ¿no? Sí. Vale. Yo no sé cuánto es. Es lo que quiere entrar. Mira, bajando incluso. La marea parece que está viniendo al despejado. Vamos a ver si hay suerte, tío, venga. Tiene típicas picadas de dorada, ¿no? Parece, ¿eh? Cabezadilla. Estamos ya recogiendo, ¿no, Antonio? Estamos ya ahí para irnos ya. Joder, tío. Y aquí viene ya lo que sea. Ahí viene ya. A ver si es dorado, a ver. A ver. So, espérate. No, es dorada. No, es un pedazo de sargo, tío. Sargo, bueno. Pedazo de sargo. Sargo, bueno. ¡Ay, qué coraje! Bueno. Bueno, pero escúchame, es un pepón bueno, ¿eh? No, no.
¡Oh, mira, 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 mira! ¡Uy, qué pepón, Antonio! ¡Es de lo bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre de Dios! ¡Chiquillo! ¡Ah, es tuyo ya! ¡Es tuyo ya! ¡Uy, uy, uy, Antonio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Wow, tío! ¡Cógelo, cógelo! Porque eso es para enseñarlo, tío. Es bueno, es bueno. ¡Madre bueno, pues, mía! Señores, ¡qué castañazo, chiquillo! Pensábamos que había acabado, pero fijaros, ¿eh? Bueno, pues esta es la despedida. Estos bonitos sargos. Con esto nos despedimos. Con esto... Gracias, Fran, por estar aquí conmigo y... Hombre, por favor, es un placer, tú sabes que sí. Buenos sargos están entrando ahí, sí señor, sí señor. Vaya bueno. Pedazo de bicho. Venga, enhorabuena. Venga. Buah. Bueno, pues nada, familia. Bueno, pues gente, otra vez hemos vuelto a liarla. Así que aquí tenéis las capturas de hoy. Esto es un espectáculo. Esto nada, que no que para. Yo hoy no quiero decir nada, quiero que lo diga tú. Que nada, que fijaros que hemos vuelto a repetirlo. Hemos hecho otra jornada buena de sargo, ¿eh? Y esta buena dorada que ha cogido también aquí Fran. Así que nada, contento de por lo menos de la pesquera de hoy también. Exacto, así que hay días que algún humano se coge nada o se coge poco, pero mira, hay días que merece la pena. Familia, esto está todo planificado y estudiado, esto no es casualidad, en serio, hay veces que te sale bien y hay veces que te sale mal, pero buscar, lo buscamos. Pues así nada. Que nada, para todos ustedes. Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un abrazo a todos. Mira, vamos a ver el Winguru, la página esta que tenemos nosotros para ver el tiempo. Espérate, no, vamos a empezar. Porque se ve que está manchado y el... Todas estas cosas son... Mira, él está sacando el pescado. Mira, fíjame. Después de sacar brillo. Déjame decir esto. Mira, él está sacando el pescado y ahora llego yo con la cámara. Bueno, pues así, para de recoger y dice, espera un tantito. Se va y me limpia. ¡Uy, la gotita sí, que está sí, aquí! Sí, sí, claro, pero es que negra. No. Pero se da cuenta. Yo, claro. Yo imposible que me dé cuenta que estoy con el pescado. ¿Cómo me he dado cuenta de una gotita que hay? Ponte aquí que el sol está en el lado. Bueno. Es que es operador de cámara. No, el pescado se queda en un en secundario. En un stand-by. Bueno, chicos. Ay, pero ¿por qué me estoy...? Yo que... Ay. No sé. ¿Será porque está...? Eso sí que... Eso sí que es una toma más falsa. Toma falsa, lo siento. Un manjar para la americana. Un manjar para los... Está apagado. Espérate que te vi. No, está para allá. Sí, te tiene que poner para acá. Yo voy para acá. Hola, Antonio, ¿qué es lo que me tienes ahí? Bueno, pues esto es lo que vamos a pescar hoy. ¿Qué estás tramando? Ya, ¿qué estás tramando? Es que tenemos el hilo. No, me estoy grabando yo, perdona. Luego no dice que no te pongas a tomar parte. No, vamos, pero escúchame, vamos. Escúchame, vale, sí. ¿Cómo era? Para que... Pues es que tú la has cambiado. La otra vez, ¿verdad, tío? Perdona, tío, hoy, tío.